Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Si hay dos cosas que conocemos bien, son las debilidades y el miedo. Yo sé lo que es sentirse débil, y seguramente tú que estás escuchando esta reflexión también. También sabes lo que es mirar el miedo a los ojos. También sabes lo que hay en tu ser. A veces queremos huir. A veces queremos correr en la dirección contraria. Esfuérzate y sé valiente. Este es el título de esta reflexión. Y viene a cargo del guerrero Josué. Conquistador, hombre esforzado, hombre valiente, hombre que descansaba en Dios cuando el miedo se le acercaba. Gloria a Dios. El miedo y la debilidad no son nuestra herencia. Podemos leer en la Biblia una y otra vez, cuando venía el temor a los diferentes reyes, a las diferentes personas, y vemos que no debería haber nada a lo que temamos más que a Dios. Este miedo no es una angustia espantosa. Es un miedo reverente, parecido al asombro. Y eso está motivado porque tú y yo deberíamos complacer a Dios. Sabemos que el nombre del Señor es nuestra torre fuerte. Él es nuestra protección. Él lucha por nosotros. Él creó todas las cosas, por lo que tenerlo de nuestro lado es una victoria segura en cada situación que enfrentemos en la vida. Somos más que vencedores en Cristo. Por lo tanto, solamente se nos pide una cosa: esfuérzate y sé valiente. El Señor a Josué le dijo esto: esfuérzate, Josué, y sé valiente. Es una orden. Esfuérzate y sé valiente frente a un enemigo que habría hecho temblar a Josué con debilidad y miedo si no hubiera sido por el poder de Dios. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate es el recordatorio de Dios para nosotros cuando nuestras circunstancias nos acechan, nos abruman. En Josué capítulo 1, antes de que los israelitas crucen el río Jordán hacia la tierra prometida, el Señor le dice a Josué: esfuérzate. En realidad, Dios le dice que sea fuerte varias veces solo en el primer capítulo. Seguramente en tu vida el Señor te ha hecho meditar en esa sección de las Escrituras. No importa cuántas veces tratemos de pasar al capítulo 2. Siempre el capítulo 1 tiene algo que decirnos. Esto fue durante un momento en el que muchos de nosotros seguramente nos sentíamos débiles. Yo me sentía débil. Y por supuesto tuve que recurrir a este capítulo 1 de Josué. También al capítulo 2. Recurrimos a la Biblia cuando el dolor, el temor nos invade. Hay a veces en que no tenemos el control sobre las situaciones, sobre las cosas. Hay muchas veces que no tienes el control sobre lo que está sucediendo en tu vida. Y muchas veces nos convertimos en víctimas de nuestras circunstancias. Qué bueno que podamos acudir a la presencia del Señor y decirle: Señor, me siento débil. Sin ti no puedo hacer esto. Esta situación me supera. Esta situación es más grande que yo. El Señor nos dice hoy, como le dijo a Josué: sé fuerte. Y muchas veces no entendemos por qué el Señor nos dice que seamos fuertes, que seamos valientes, que nos esforcemos en estas situaciones de la vida. ¿Sabes una cosa? Dios nos llama a vivir en su fuerza.
no en la nuestra. Yo he aprendido que Dios siempre nos está llamando a hacer cosas que no creemos que podemos lograr. Eso es porque sin Él no podemos. Y siempre pongo el ejemplo de este ministerio de Radio Solidaria. Los que estáis conectados a YouTube solo veis o escucháis una parte, que es la reflexión que subimos al canal. Pero Radio Solidaria es una programación diaria, de lunes a domingo, todos los días. Y si no fuera por el Señor, si no fuera por la fuerza del Señor, por la motivación del Señor, no saldríamos de estas cuatro paredes. Él es el que abre las puertas para que este mensaje pueda llegar a tu país, a donde tú estás escuchando ahora mismo esta reflexión. En tu casa, en tu trabajo, a lo mejor en tu vehículo, a lo mejor haciendo deporte o dando un paseo. Es gracias a Él que podemos llegar a estos lugares. Por eso he aprendido que Dios siempre nos está llamando a hacer cosas que no creemos que nosotros podemos lograr. Es gracias a Él que nosotros podemos llegar a tantos lugares del mundo, predicando el Evangelio. Hay otros muchos canales, hay otros muchos ministerios que lo hacen. El Señor nos da las herramientas, nos ofrece herramientas para que podamos predicar, y las tenemos que aprovechar. YouTube es una manera. iVoox es otra manera. Spotify también. Las redes sociales también. WhatsApp, Telegram. De cualquier manera, tú puedes predicar el Evangelio. Y Dios te está llamando a eso. A hacer cosas que, no, que tú, en tu ignorancia, pues no crees que puedes lograr. Eso es porque sin Él no podemos. Sin la presencia de Dios y la cobertura de Dios, este ministerio no seguiría hacia adelante. Dios nos llama a hacer cosas como tener una fuerza y un coraje imposible, porque al final del día tenemos que darnos cuenta de que esas nunca fueron cosas que íbamos a poder lograr por nuestra propia cuenta. Dios nos llama a caminar obedientemente hacia la fe, a confiar en que Él estará allí para poner un camino firme bajo nuestros pies. Él es quien lleva a cabo la obra poderosa en nuestra vida. El salmista dijo en el capítulo 40, libro de los Salmos, versículo 2, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Dios te está llamando a vivir en su fuerza, no en las tuyas, no en tus habilidades, no en tus recursos, no en tu propia opinión, en tu propio intelecto, en su fuerza. Esfuérzate y sé valiente, porque Dios abre un camino a través de lo que parece imposible. Esfuérzate y sé valiente, porque en nuestra debilidad Dios nos hace fuertes. Dado que somos humanos, todos tenemos áreas en las que somos débiles y en las que también somos fuertes. Me gusta poner el ejemplo de ese joven que está estudiando y quiere aprobar un examen. Hay jóvenes que, por ejemplo, no hace falta que estudien historia porque ellos atienden a las lecciones y lo memorizan. Y te pueden aprobar sin estudiar, porque les gusta esa materia, les gusta esa asignatura. Pero hay otras áreas, por ejemplo, donde a lo mejor no eres tan bueno como la historia. Matemáticas, por ejemplo. No se te dan bien, entonces sí que tienes que estudiar esa materia. ¿Por qué? Porque es una materia, es una asignatura, oye, pues que no tienes bien controlada. A veces actuamos así. Dejamos áreas descubiertas en nuestra vida. Y el enemigo aprovecha a entrar por ahí. Dejamos huecos. Perfeccionamos otras áreas que tenemos controladas, pero hay otras que descuidamos. Y el enemigo se mete por ahí. Todos tenemos áreas en las que somos débiles. También tenemos áreas en las que somos fuertes. Y en las áreas donde somos fuertes, lo somos porque Él lo es. Y en las formas en que somos débiles es porque a veces no tenemos en cuenta al Señor. Pensamos que por nuestra propia sabiduría vamos a controlar esas áreas. El poder del Señor se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. Esfuérzate y sé valiente. Josué y Caleb se esforzaron y actuaron con valentía. Si puedes recordar, en el libro de Números, Josué y Caleb vieron a los moradores de la tierra que el Señor quería dar a los israelitas, y aunque la gente allí era más grande, era más fuerte, Josué y Caleb sabían que podían tomar la tierra porque Dios estaba con ellos. Números capítulo 13, versículo 30. Tal vez necesitas recordar que tu fuerza está en Dios y no en ti mismo. Tal vez estás mirando tu situación a través de tu perspectiva, y Dios quiere que subas más alto, donde Él está, para que puedas ver que en medio de tu debilidad, Dios te da la fuerza. Esfuérzate y sé valiente. Enfrenta tus miedos más profundos. ¿Cuántos de nosotros hemos dado vueltas con el miedo? Yo puedo decir que he vencido el miedo, pero tuve que tener miedo y tener que ponerme en situaciones para enfrentarlo y rechazarlo. Yo recuerdo cuando era adolescente, cuando era joven, lo sigo siendo, pero cuando tenía entre 12 y 13 años, yo me acuerdo que todas las noches tenía la misma pesadilla. De hecho, hay películas donde la habitación se empieza a encoger. ¿Sabes de qué te estoy hablando, no? Pues todas las noches tenía esa pesadilla, que estaba en un lugar oscuro y sentía como esa habitación se iba haciendo pequeña. Eran miedos que tenía yo. Tenía miedo a dormir. No quería que llegara la noche por ese tipo de pesadillas. Conocí el miedo. Y seguramente tú has conocido el miedo. El día en que, por ejemplo, nació un ser querido. A lo mejor tuviste que tener una cesárea de emergencia y no fue parte del plan para ti, para tu esposo. A lo mejor llegó el miedo a tu vida cuando te dieron la mala noticia que un ser querido ha caído enfermo. A lo mejor llegó el miedo a tu vida cuando te enteraste de que a lo mejor te iban a despedir de tu trabajo porque se enteraron, se dieron cuenta que eres cristiano. A lo mejor llegó el miedo a tu vida porque en el instituto has recibido amenazas o te han hecho bullying. A lo mejor llega el miedo a tu vida porque tienes miedo a la muerte. Enfrenta tus miedos más profundos, pero hazlo con el Señor en tu vida, porque Él te da la fuerza. Esfuérzate y sé valiente, porque se puede encontrar la fuerza de Dios en los momentos más débiles. Jesús obtuvo la victoria sobre el miedo y la muerte. Y a mí me gusta mucho la palabra que Timoteo nos presenta en su segunda carta, capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La cobardía es un espíritu que Dios nunca nos va a dar. Por lo tanto, esfuérzate y sé valiente y vive por encima del temor. Esto no significa que nunca sentiremos temor. Lo vamos a tener, lo haremos. Esto quiere decir que cuando empezamos a sentir el temor, podemos combatirlo con la verdad de lo que Dios nos ha dado. Así que, hermano y hermana, esfuérzate y sé valiente. Tal vez la fuente de tu debilidad y miedo no sea la misma que la mía. Eso está bien. No hace que tu debilidad y temor sean menos válidos para Dios. La palabra de Dios es la misma para mi situación, como lo es para la tuya, como lo es para otras personas. Por eso el mensaje es: esfuérzate y sé valiente, y decide no vivir en el temor y sin hacer nada de esfuerzo por lograr metas. Para lograr algo, hay que esforzarse, hay que ser valiente. No esperes que te llegue de golpe, porque eso no va a ser así. ¿Quieres vencer tus miedos? ¿Quieres obtener vida en áreas donde a lo mejor la cosa estaba muerta? ¿Quieres obtener victoria? Esfuérzate y sé valiente. Confía en Dios, confía en Él. Él multiplica las fuerzas. De hecho, esas son las matemáticas de Dios. Multiplicar las fuerzas al que no tiene ninguna. Para eso ha venido Dios, para eso ha venido Jesús a nuestra vida.
para sumar, para multiplicar. Pero cuidado, porque al igual que Jesús viene a nuestra vida para multiplicar y sumar, el diablo viene a nuestra vida para restar, para dividir. Esfuérzate y sé valiente. Confía en Él y Él hará.